Hey. Bienvenidos una semana más a este fabuloso canal de Yarre, donde aprender sonido y producción es una maravilla. Esta semana vamos a hablar de la gran diferencia entre el MP3 y el WAV. Y para enseñaros la diferencia entre calidad, voy a hacer unos experimentos aquí en el computer. Entonces, como siempre os recuerdo que si os están gustando estos vídeos, os suscribáis al canal, le deis like, me sigáis en redes sociales, compartáis, se lo contéis a vuestro primo, a vuestro abuelo, a vuestra familia y a vuestros colegas. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, hoy no hay que pillar ni libretita ni programa, hoy solo estad atentos para que veáis las movidas que os voy a contar. Vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar, de verdad, os lo prometo. Así que nada, ahora en 5 segundos la cortinilla y nos vemos. Venga. Bueno, en primer lugar voy a hablar un poco de lo que es el MP3, ¿vale? El MP3 es una técnica de compresión de audio, ¿vale? Bueno, una técnica, es un formato más bien, una manera de comprimir el audio, pero al final para comprimirlo tienes que realizar una técnica de sonido, ¿vale? Esta técnica se basa en cómo nosotros escuchamos el sonido por nuestras orejas y cómo nuestro cerebro lo decodifica. Nosotros tenemos dentro del órgano del oído, tenemos una cosa que se llama, valga la redundancia, el órgano de Corti. El órgano de Corti es una parte del oído que está dividida más o menos y se divide en 30 bandas de frecuencia. Por ello, más o menos, un poco lo de las 31 bandas de los ecualizadores, algo de ahí tiene que ver. Entonces, el órgano de Corti lo que pasa es que tiene un fallo, digamos, ¿no? Entonces, si dentro de esas bandas, de esas 30 bandas donde el espectro se divide, si yo tengo un sonido fuerte y otro flojito, el flojito no lo oye, si está dentro de esa misma banda. Entonces, en este tipo de cosas se basa la codificación en MP3. Coge un montón de, digamos, fallos auditivos que tenemos nosotros de serie, o sea, y los aprovecha para reducir la información en un archivo WAV. No voy a entrar mucho más en esto porque si no, os duermo. La calidad del MP3 nosotros la medimos en bitrate. Podemos tener un bitrate de 96 kilobytes por segundo, o sea, kbps, kilobytes por segundo. Y va desde unos, bueno, desde bastante, pero lo habitual es desde 96, 128, que esto ya es hasta 320 o más. Lo hay más, yo no lo manejo eso, pero con 320 vamos guay. Por otro lado, para la calidad del WAV, nosotros nos guiamos por la profundidad de bits y por la frecuencia de muestreo. Vale, lo de la profundidad de bits y la frecuencia de muestreo es una cosa que quiero hacer en un vídeo especialito para eso, así que no me voy a extender más. Ahí ahora no voy a entrar mucho. Bueno, entonces vamos a pasar ya directamente a los experimentos ahora que os he explicado de dónde viene el MP3, que básicamente lo que consiste es en quitar cosas que sobran. Bueno, cosas que sobran. Voy a abrirme el programa y voy a poneros ahí la misma base, ¿sabes? Cogí una base mía, pues yo tendré que hacer un poco de promo, ¿no? De negocio. Y voy a poner eso, pues lo que he dicho, voy a poner una base mía y vamos a ver qué pasa con el MP3 este. Venga, ahora nos vemos. No cerréis esto. No lo cierres que no te enteras. Yo, mira, voy ya, ¿eh? Bueno, primera cosa que remarcar, que no sé si os dais cuenta, voy a subir el zoom un poco, y no sé si os dais cuenta de esto. El WAV empieza antes que los MP3, ¿vale? Primera cosa que ya vamos mal, porque si nosotros ponemos el tempo en el editor, como es el caso, ¿vale? En nuestro WAV, lo voy a escuchar. Si lo pongo en un MP3, vais a ver lo que pasa. Claro, ya primera cagada, ¿sabes? Tenemos que andar recortando de aquí para que esto quede bien clavado, porque si no, bueno, si me voy al final ya será un despropósito. La primera medida es esa, que se descuadran los bits. O sea, ya tenemos que andar recortando y ajustando para que el... Voy a editar esto un poco para que escuchemos un trozo del bit en MP3, otro en WAV y en MP3 subiendo la calidad y al final vamos a escuchar el bit por pista, ¿vale? Aquí voy a abrir la carpeta esta, que está en una carpeta todo, pero podéis ver que está todo por pistas, ¿vale? Cada instrumento separado. Antes que nada quiero que veáis que no hay nada en ningún... Nada, no he tocado nada, están todos tal cual. Quiero decir que el beat lleva un poquito de mezcla en el proyecto de producción, ¿vale? Pero aquí no he tocado absolutamente nada. Está todo planchado, veis que están los faders iguales y tal. Entonces, vamos a ponerlo. Antes de nada,
Recomiendo que os pongáis cascos para hacer esta prueba o que lo escuchéis en unos monitores decentes y que por supuesto tengáis el vídeo puesto a 1080 en YouTube para que esto se note menos, porque claro, evidentemente ahora estamos contando con que hay un códec más y es el de YouTube, ¿vale? Entonces, para evitar que esto sufra los más daños posibles, poner el vídeo en 1080, unos cascos o unos buenos altavoces. Yo no voy a decir nada, quiero que vosotros saquéis las conclusiones, ¿vale? Y me las ponéis en los comentarios. Una cosa quiero subrayar de una ventaja que tiene el Beats por pista y es que si un instrumento no nos gusta el volumen que tiene, pues podemos modificarlo. Y evidentemente a la hora de tratar el sonido, pues va a ser mejor tener todo por pista separada. Pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis algo nuevo y ya sabéis qué tenéis que hacer cuando dudéis entre bajaros un beat de YouTube en MP3 o comprar una base a un productor y mezclarla bien por pistas y tal. Ya lo sabéis. Si queréis podéis seguirme en mis redes sociales, donde soy activo. En Instagram estoy todo el puto día dando el coñazo, cuando puedo. Y suscribirse, dejarse el like, dejar comentarios para que hable el próximo vídeo, porque yo estoy para vosotros. Yo estoy para vosotros, si lo sabéis. Y nada, la semana que viene, más caña. Venga, anda por la sombra.